La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Saludo a todos aquellos hermanos que nos escuchan y nos ven a través de este medio de comunicación de Radio Natividad y de este canal de YouTube. Hoy el Señor, a través de su palabra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, versículo del 45 al 48, nos hace un llamado de atención. A ver, hace unos días estábamos hablando de este tema y es: el celo de tu casa me devora, dice el Señor. A ver, es aquella escena, aquel momento en el que estaba presente Jesús en el templo y se encuentra con aquel caos que estaba viviendo el templo de Jerusalén, con los vendedores, con tantas personas que estaban preocupadas por sus intereses personales, pero menos por los intereses que llevan a ese encuentro con el Señor. Yo creo que a nosotros como cristianos nos debe caracterizar algo muy importante. Aquella persona que tiene el celo por la casa del Señor es una persona que ama a quien habita en la casa del Señor, una persona que es amante de Dios, una persona que le devora el celo por la casa del Señor, es una persona que practica la palabra que se predica desde aquel lugar, a través de un sacerdote, a través de un hermano que transmite la palabra, y una persona que se desvive, que se desgana por el celo de la casa del Señor, es aquel que es capaz de, escuchando esta palabra, de haber tenido un encuentro con ese Dios en este templo, es capaz de transmitirlo con su testimonio de vida al resto de los hermanos. Hagamos eco de la palabra de Dios. Amemos sobre todas las cosas a nuestro Dios que reside en el templo, que reside en cada uno de nuestras vidas. Demos testimonio y seamos partícipes de esta herencia que el Señor nos ha permitido. La bendición para todos ustedes de parte de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor les bendiga.